La policía y la fiscalía desarticularon a la banda delictiva Los Satanes de Pacasmayo, quienes realizaban cultos diabólicos y además vendían droga a sus seguidores. En la vivienda intervenida, los agentes del Departamento de Investigación Criminal hallaron más de 130 envoltorios de pasta básica de cocaína, marihuana, una escopeta, bombas Molotov y cuchillos. En la casa se encontró a Lucio Enrique Guanilo Méndez, alias Luto, cuando sostenía un cuchillo en la mano izquierda y rodeado de humo hacía alabanzas satánicas. ¿Qué edad tiene usted? 46 años. ¿Con qué nombre se le conoce a usted? Con Luto. ¿Luto? Así es. ¿Ha estado alguna vez privado de su libertad? Varias veces, tengo cinco ingresos en dos penales. ¿A dos penales? ¿Cuáles penales? San Pedro y Trujillo. San Pedro y Trujillo. De igual forma, agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía intervino a tres presuntos miembros de una banda dedicada a la comercialización de droga en Chepén. En un inmueble incautaron 30 kilos de marihuana, más de 1000 envoltorios de PVC y municiones. Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Sí, amigo? Sí. A ver. Al parecer, pasta básica de cocaína. Ya, al parecer, ¿ya? A determinar y peritar, ¿ya? En el distrito La Esperanza, la policía atrapó a cuatro presuntos integrantes de la banda Los Gatilleros de Castelli. Cayeron en posesión de un arma, municiones y quetes de pasta básica de cocaína.